Matías, tú me dices. Aló, aló. Muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida, les damos la bienvenida en nombre de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo a este evento que es coorganizado no solo con nuestros colegas del BitLab, que es el Laboratorio de Innovación del Banco, con la silla de Canadá en el directorio del banco, a quien le agradecemos, su directora y a todo el equipo, con el señor embajador, a quien le damos un saludo de Canadá ante la OEA, y varios invitados de otras organizaciones, a la OEA, a la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, a la Pan American Development Foundation y una serie de organizaciones que nos acompañan hoy acá. This event will be in Spanish and English, and we have interpretation devices in the room, and for those following us online, you can choose the language of your preference by clicking on the interpretation button of your screen. I will now continue in Spanish. Voy a continuar en español. Mi nombre es Felipe Muñoz, soy el jefe de la Unidad de Migración y hoy estamos acá para cerrar el ciclo de eventos y de actividades académicas que hemos tenido liderados por la Unidad de Migración en el banco este año, y lo vamos a cerrar con una charla, como dije, con varias personas que han sido nuestros socios y colegas. Quiero iniciar agradeciendo al gobierno de Canadá, quien ha sido un socio generoso con recursos de cooperación para las actividades que hacemos en la Unidad de Migración y en Migración en el banco, no solo en el banco, sino en BitLab. Y quiero reconocer el apoyo y el esfuerzo del gobierno de Canadá, porque además nos ha permitido reforzar nuestras actividades en poblaciones vulnerables, en temas de género en este proceso, y por ello hoy estamos cerrando este ciclo y abriendo una serie de actividades adicionales que vamos a tener a futuro. Pero también nosotros hacemos alianza con otras entidades y obviamente la OEA es parte de ellos, y por eso Pan American Development Foundation está acá acompañándonos, y además funcionarios de la OEA, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, en este evento hoy. Y obviamente aquí dentro del público invitado hay personas a quien quiero agradecer, del Ministerio de Inmigración, de Immigration, Refugees and Citizenship of Canada, que están acá, Carol McQueen, que es la directora general de Operaciones Estratégicas, Daniel Tobar, funcionario del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos, pero además es el gerente del proyecto de apoyo a los Estados miembros de la OEA para prevenir y contrarrestar la actividad criminal vinculada a migrantes en las Américas. Carolina Brea, que es la directora de Migración, gracias Carolina, Pan American Development Foundation, y Juan Pablo López Gross, quien es especialista de BIDLab, pero también es la persona y el punto de contacto de la Unidad de Migración, es decir, del sector público con la sociedad civil, el sector social, y él nos va a contar acá en este sentido. Tendremos primero un saludo del señor embajador Stu Asavage, que es embajador y representante permanente del gobierno de Canadá ante la Organización de Estados Americanos. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Posteriormente daremos algunas indicaciones de cómo procederá el proceso. Director, buenos días. Presentaremos un video sobre algunos de estos proyectos que estamos avanzando con Canadá en la región, y avanzaremos con la charla con el panel de nuestros invitados. Por lo tanto, para comenzar, le doy la palabra, señor embajador. Gracias. Sí, señor Muñoz. Distinguidos panelistas, invitados especiales del banco y también de las misiones diplomáticas y otros amigos. En nombre de Canadá, me gustaría agradecer a todos los presentes por participar en esta importante discusión de hoy. Canadá está profundamente preocupado por el aumento de la migración irregular y el desplazamiento forzado en el hemisferio, especialmente cuando afecta a aquellos en situaciones vulnerables. Reconocemos el liderazgo de los países de acogida y de tránsito, que están enfrentando enormes presiones de capacidad debido a los altos niveles sostenidos de movimientos de poblaciones hacia, dentro y a través de sus territorios. Ahora más que nunca, la acción colectiva es esencial. Canadá está comprometido a trabajar estrechamente con nuestros socios para ayudar a abordar los desafíos y la responsabilidad compartida de la migración irregular y el desplazamiento forzado en la región. Los foros multilaterales y regionales desempeñan un papel importante en la promoción del acceso de la protección y la migración segura, regular y ordenada en el hemisferio. Although no one country alone can solve the challenges we are facing, individual countries' actions that work towards complementary and collective goals are important in addressing this issue. Canada has recently taken a number of steps itself to try to help, including a decision to welcome up to 15,000 people specifically from the Americas as part of our overall migration program. This effort is focused on Haitians, Colombians, and Venezuelans through the creation of a new humanitarian permanent residence program. While we recognize that irregular migration in the Americas is an enormous challenge, we hope that this new initiative, alongside other Canadian immigration programs, can offer some alternative pathways for migration and for migrants. At the recent America's Partnership for Economic Prosperity Leaders Summit, Canada was pleased to announce a contribution of $10 million US to bolster the Inter-American Development Bank's grant facility for migration. The goal is to help stabilize refugee and migrant hosting countries and communities, with particular focus on helping those in most vulnerable situations, including women and girls. We are also proud to have announced funding of 75 million Canadian dollars over 6 years to assist the host, transit, and destination countries build their asylum capacity and integrate migrants into local communities and labor markets. As a member of the steering committee of the Global Concessional Financing Facility, Canada has been pleased to support such countries as Costa Rica, Colombia, and Ecuador in their requests to become beneficiaries. Through this financing facility, each country now receives concessional funds to help alleviate pressures on their social systems and economies and to bolster migrant regularization processes. At the OES, Canada is proud to be a partner with the Secretary for Multidimensional Security, who I'm glad to see here today, on a project to support the efforts of the OAS member states to prevent, investigate, and counteract activities linked to exploitation of refugees and Venezuelan migrants in particular. This project is known as PCAD for those who may have heard of it. Canada remains extremely concerned, though, with the humanitarian situation and human rights conditions in Venezuela in particular, as well as the impact that crisis is having across the region. In March, Canada and the European Union hosted the 2023 International Conference in solidarity with Venezuelan refugees, migrants, and their host countries and communities in Brussels. The conference was the fourth since 2019 and raised $1.2 billion in pledges to support help for those migrants. It is worth noting the importance, though, of integrating a human rights-based approach and an intersectional perspective in migrant policies and its development and implementation. Although our countries face common challenges when it comes to irregular migrants, these migrants themselves are diverse, with a diverse and vast range of backgrounds and lived experiences. This means that migrants face different opportunities and challenges. Children, women, LGBTQI+ migrants face unique challenges and vulnerabilities, including a higher risk of gender-based violence and human trafficking. Challenges surrounding migration, both migrants themselves, as well as for host countries and transit countries, are very real. That is why discussions like this today are important opportunities to explore together how we can respond effectively to such challenges. Les deseo mucho éxito hoy con esta conversación. Gracias por esa oportunidad. Pues muchísimas gracias al señor embajador. Y creo que para nadie es un secreto de los que están acá en la sala y los que nos están viendo que estamos ante un reto migratorio en la región de América Latina sin precedentes. También hay que reconocer que ha habido un enorme esfuerzo, una enorme innovación, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, de muchos de los gobiernos de la región, de los países receptores, para adoptar de manera innovadora y de manera creativa una serie de regulaciones, de normas jurídicas que han permitido poco a poco ir integrando estos movimientos migratorios en la región. Pero la tarea no está terminada. Aún quedan retos en temas como educación, como salud sexual y reproductiva, pero también quedan retos en temas de integración laboral. Acabamos de producir un documento que hace análisis en ese sentido y creemos que el aporte de la migración es importante en los mercados laborales, incluso en los temas de crecimiento económico de los países receptores. Y en medio de todo esto tenemos una opinión pública que está preocupada, con temores sobre el tema de la migración, y tenemos que trabajar también en eso. Muchas de estas creencias están basadas en mitos, en información que no es cierta, y por ello tenemos herramientas como nuestro Laboratorio de Percepción y Migración, que es además apoyado por el gobierno de Canadá, que nos permite tener herramientas de conocimiento para dar información que permita cambiar esta percepción. Y en medio de todo esto se requiere innovación, pero no solo innovación de los gobiernos. Se requiere que la sociedad civil, que los cooperantes, que los propios migrantes y los gobiernos innoven en los procesos y cada uno haga lo que pueda hacer como organismo internacional en ese sentido. Y es por eso que hemos invitado hoy a quienes ya he presentado, a Carol McQueen, directora general de Immigration, Refugees and Citizenship de Canadá, del Ministerio, a Daniel Tobar, funcionario de Seguridad Pública de la OEA, a Carolina Brea de Pan American Development Foundation, a Juan Pablo López Gross de BitLab. Y quisiera iniciar con Carol. You know that Canada is like an example in migration. But whatever, the new challenges in migration and development demands a new responses and innovative responses. Estamos preguntando a Carol un poco que Canadá es un ejemplo para todos en este proceso de migración, pero ha habido cambios en el modelo, en el volumen, en el número. Quisiéramos que nos contara un poco cómo está Canadá enfrentando este proceso y cómo está aprovechando el potencial de los migrantes. Please, Carol. Hello, good morning. I'm so happy to be here with you today. I'm afraid I don't speak Spanish. I understand a few words, so I'll be speaking in English. Thank you. So yeah, just to say, I'm sure everyone in this room is well aware that we are facing a global migration crisis. UNHCR's half-year report 2023 says that there are now 110 million people in the world who are on the move. That number seems to only be increasing, and with all the challenges of war, political instability, and climate change, unfortunately, that number is likely to increase. Although Canada is quite remote, you may think it's quite far away, we're actually not immune to some of these challenges. And so just to give you an idea, in 2022, Canada received 92,000 asylum seekers who requested asylum upon arriving in Canada. And this year we're slated already at about 115,000 asylum seekers. Some of the top countries presenting as asylum seekers are from the Americas. So for example, Mexico, Haiti, Venezuela, Colombia are quite high up in our list. So it is a problem that we are facing directly every day to manage the current crisis. Before I talk about some of the innovations we're doing, I just wanted to say that Canada is already a world leader in terms of accepting resettled refugees and managing asylum flows. And we're very committed to adhering to our international legal obligations related to this. And we have some existing programs that have proven to be very effective over the years. So I just mentioned them so people in the room are aware of that. So we do accept government-assisted refugees referred to us by UNHCR. Our target in 2023 is about 23.5 1,000, so quite a large number. And I should note, and this is something we're quite proud of, our Prime Minister recently announced that we're going to increase the number of government-assisted refugees we accept from the Americas, with the goal of reaching a target of about 4,000 by 2028. In addition to that, Canada is also very proud of having a private refugee sponsorship system, where citizens and people of Canada group together in organizations or groups of five to raise funds and bring refugees to Canada. And it's proven to be one of our best and most resilient programs, and really helps create that community support that you need to help integrate refugees into the country. Also, Canada has a robust asylum system, where people who ask for asylum go through a very detailed process, and where their claim is adjudicated. Because of the crises, we've already been innovating in some of these spaces, so in part due to the pandemic, but also because of the need for modernization, we've actually moved to online applications for all of these streams, which has greatly streamlined and improved what we're doing. Also, we've been forced to innovate quite seriously with regard to asylum seekers in order to cope with the intense volumes. So one of the things we've done is to really move quickly to automate and provide much more quickly work permits, so that people who arrive in Canada can get a work permit quickly, and that enables them to be able to work and be able to live more dignified lives. Also, the federal government has been obliged to join other levels of government to respond to the very significant numbers by offering particularly help in the shelter space system, either giving money to the provinces to help with shelter, or in some cases providing hotels. But obviously, there are limits to these regular programs. So one significant challenge is they tend to be too slow. So for example, for privately sponsored refugees, the waiting list is about 3 years. So when you submit the application, it takes 3 years to start the processing. So when there's new crises and so on, they're slow to catch up. Also, many of these programs require people to have refugee status determination, which we know can be challenging in contexts of mass migration. Also, these approaches are fairly expensive, and particularly receiving asylum seekers is extremely expensive, and really shows the importance of trying to develop other pathways and other ways of receiving people. So I wanted to talk now, if it's okay, about some of, I don't know if you wanted to ask me a question about, but some of our bigger innovations in the sector. I think in the second round, okay, Carol, wonderful. we can go deeper in the innovation things. No, thank you, Carol, for your thoughts. Creo que es importante, aprovechando lo que nos cuenta Carol, compartir experiencias entre los países, escenarios como el MIRPS en Centroamérica, como el proceso de Quito de los países receptores de migración venezolana, como la Declaración de Los Ángeles y otros escenarios, obviamente multilaterales como la OEA, permiten este intercambio de experiencias en los gobiernos. Nadie tiene la última palabra y todos estamos en un proceso de aprendizaje y de mejora, y por eso parte de las herramientas que pueden aplicar en países como Canadá, en Estados Unidos, pueden ser útiles, pero también muchos de los aprendizajes que tenemos en la región pueden ser útiles para ellos. Quisiera pasar a Daniel a preguntarle, porque obviamente este movimiento migratorio masivo, importante, obviamente también genera riesgos en seguridad para los migrantes, y desde la OEA y en particular de ustedes han venido liderando un poco algunas herramientas para ayudar a los gobiernos a prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes en particular. ¿Nos quieres contar, Daniel, un poco qué es lo que están haciendo desde la OEA en este sentido? Gracias, Felipe, por la presentación y por la pregunta. Desde la OEA y específicamente desde la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, nosotros entendemos la migración como un fenómeno complejo relacionado y que debería de haberse abordado necesariamente por, desde la óptica de la seguridad multidimensional. La migración irregular, por ejemplo, es uno de los fenómenos donde se acentúan las violaciones a los derechos humanos, y esto es por el riesgo de los migrantes a delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Para nosotros, desde la seguridad multidimensional, el riesgo de un migrante se constituye, se determina dependiendo de sus niveles de vulnerabilidad y amenazas, niveles de vulnerabilidad relacionados con factores socioeconómicos, políticos, sociales, o incluso con el desconocimiento de las leyes migratorias de los estados, de los países de destino, y pues por supuesto las amenazas que conlleva los grupos criminales organizados que intentan explotar no solamente para fines de trata y tráfico de personas, sino también incluso para delitos relacionados con droga, con armas, y pues por supuesto permeando y corrompiendo la estructura de prevención de estos delitos de los estados. Este contexto, y específicamente relacionado con la crisis venezolana, la crisis migratoria venezolana, lleva a la OEA, a la Secretaría General de la OEA, a responder de una manera diferente. En el 2021 y el 2022 nos dimos cuenta que al abordaje de un tipo de crisis como esta necesitaba una respuesta diferente por parte de la organización, una respuesta más coordinada e integrada, y es así como desde la Secretaría General empezamos a tomar ventaja de la experiencia técnica, posicionamiento político, recursos internos y financieros de cada departamento de la Secretaría de Seguridad Multidimensional para implementar el programa que acabas de mencionar, el programa de apoyo a los Estados miembros para prevenir, investigar y contrarrestar la actividad delictiva vinculada a, en este caso, migrantes y refugiados venezolanos. Este programa estamos implementándolo en 7 países. PICAT, por sus siglas en español, se está implementando en 7 países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Trinidad y Tobago, Guyana, Panamá y Perú. Y la relación de estos países con el fenómeno migratorio o la crisis migratoria venezolana es importante destacarla. 65% de los migrantes venezolanos a nivel mundial están o transitan en esos 7 países, por lo que el impacto de este proyecto en las instituciones con las que estamos trabajando pues se amplifica, tiene un efecto multiplicador en cuanto a la crisis regional. Acá me gustaría hacer un paréntesis para agradecer, por supuesto, al gobierno de Canadá por el financiamiento y por el apoyo irrestricto durante todo el año de ejecución. Gracias, Daniel. Creo que nos das una idea, y estábamos hablando antes de empezar la reunión que nosotros, que también estamos haciendo actividades en apoyo a gobiernos a fortalecer sus capacidades a trabajar contra el tráfico de migrantes, seguramente vamos a encontrar en la OEA y en la Secretaría un socio importante. Hemos oído a un gobierno lo que puede hacer, hemos oído a un organismo multilateral lo que puede hacer, pero también queremos oír un poco desde la fundación, desde Pan American Development Foundation, Carolina, un poco cómo logran ustedes ayudar en este proceso, cuál es la tarea que pueden hacer ustedes en el terreno con la sociedad civil en la región. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación, y gracias nuevamente al BID y a la Embajada de Canadá y al resto de los panelistas por estar aquí el día de hoy, hablando sobre este importantísimo tema. Bueno, desde la Fundación Panamericana para el Desarrollo, también conocida como PADF, hemos trabajado arduamente en la región por los últimos 60 años tratando de crear una región más fuerte, saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las actuales y las futuras generaciones. Esto lo hacemos trabajando con el sector público, el sector privado y la sociedad civil local a lo largo de la región. De hecho, creo que una de las cosas más importantes, creemos profundamente en la localización y en el trabajo con las organizaciones civiles locales. Creemos que realmente el trabajo con estas organizaciones es lo que nos permite innovar y ser flexible frente a los distintos cambios que vemos en el contexto. Solo como punto de referencia, el 50% de los recursos de la organización que se dedican al tema de migración son dadas a organizaciones locales a lo largo de la región. Hoy en día, PADF trabaja con programas de migración a lo largo de 11 países en Latinoamérica, beneficiando a más de 200.000 personas anuales, atendiendo así las crisis migratorias y desplazamientos más apremiantes de la región, incluyendo, obviamente, la migración masiva de venezolanos, el flujo mixto de personas que cruzan el Darién y el desplazamiento interno en Colombia, entre otros. Nuestros programas realmente se enfocan en abordar necesidades en materia de protección, asistencia humanitaria y la integración sostenible. En el tema de protección, en conjunto con las organizaciones locales con las que trabajamos, ofrecemos asistencia legal, atención psicosocial, protección a la niñez y prevención y respuesta a la violencia de género. Bajo la asistencia humanitaria ofrecemos servicios de WASH, alimentación, nutrición, albergue y salud. Y bajo integración, implementadas actividades que fomentan medios de vida, empoderamiento económico, inclusión y cohesión social. Ahora, para el 2024 tenemos tres prioridades transversales. Primero, apoyar a las personas migrantes para que puedan acceder a mecanismos de regularización disponibles en los países de acogida. Segundo, fortalecer la capacidad local de las organizaciones de la sociedad civil o de gobiernos locales para poder proporcionar servicios y oportunidades de integración a las comunidades migrantes, especialmente a través del trabajo entre ellos. Y tres, colaborar con el sector privado para crear oportunidades de integración socioeconómica para estas poblaciones. Ahora, esto solo es posible si trabajamos en conjunto para incorporar estos procesos de innovación en el diseño, implementación y evaluación de los programas para asegurarnos que los recursos limitados llegan a la mayor cantidad de personas disponibles. Muchas gracias, Carolina, por acordarnos y recordar el trabajo importante que hacen en toda la región. Yo lo he sido testigo en varios de los países del trabajo que hacen ayudando a mejorar y a promover los accesos a procesos de regularización que muchos de los gobiernos han abierto en la región. Quisiera terminar esta primera ronda con Juan Pablo del IDBLab, que como les dije es nuestro laboratorio de innovación y nuestro socio en estos temas de migración. Pablo, un poco desde ese laboratorio de innovación, ¿qué podemos hacer como Grupo BID? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué hemos hecho liderando ese proceso para ayudar en este tema de innovación y migración? Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe, y a la Unidad de Migración por la oportunidad, a los panelistas, a la Fundación Panamericana para el Desarrollo y a Canadá, especialmente a la silla de Canadá ante el BID y a Global Affairs Canada, no solamente desde el apoyo que dan al trabajo de migración a BitLab, sino inclusive desde el aspecto personal, porque mis padres son refugiados venezolanos en Canadá y hoy en día viven en el estado de Ontario. Así que he visto de cerca el rol y el compromiso de Canadá. Desde BitLab, como laboratorio de innovación del Grupo BID, como saben, es una de las ventanillas del grupo que trabaja con sector emprendedor, con innovadores disruptivos, siendo la única multilateral del mundo, por cierto, que tiene un laboratorio de innovación. Y vengo a traer una perspectiva un poco diferente, que es el rol de apoyar al ecosistema emprendedor y al ecosistema empresarial, sector privado, para incorporar y aprovechar ese enorme talento de habilidades que representan los migrantes. Desde BitLab tenemos actualmente una cartera de 17 proyectos activos en la región, 4 de ellos que recibieron este último año fondos adicionales de Canadá para aumentar su impacto y escalar los beneficiarios. Y hoy en día el enfoque de innovación, estamos muy convencidos desde BitLab que los migrantes representan un gran motor para los ecosistemas de innovación de la región, tanto en ciudades como en países. Lo hemos visto en Nueva York, en Berlín, en Sao Paulo, lo vemos en países como Australia, Israel, donde realmente el ecosistema de innovación se alimenta y se fortalece, se incluye esa población migrante. Y cuando hablamos de innovación, Felipe, desde estos 17 proyectos que tenemos actualmente trabajados muy de la mano con la unidad de migración, los pudiéramos resumir en tres tipos. Uno es aquellos que apoyan el talento y las habilidades de los migrantes. Cómo poder aprovechar ese enorme talento. Ya los migrantes de por sí traen una resiliencia y una condición propia al decidir innovar con su propia vida, ¿no? al decidir cambiar por razones que sean de contexto y de país. Esa condición ya hace que el migrante sea muy poderoso para la sociedad de acogida y hay que aprovechar esas habilidades y ese talento. Entonces, cómo el sector privado puede aprovechar, puede incorporarlos, puede emplearlos, pero también cómo puede el sector público y el sector privado promover a esos emprendedores, a esos migrantes como emprendedores, para emprender, para generar nuevas oportunidades económicas y de crecimiento. El segundo aspecto es la innovación en productos y servicios que apoyamos desde BitLab. Identificar startups, empresas que generen nuevos productos o servicios o adapten productos o servicios existentes para los migrantes. Y no solamente desde un tema de filantropía o de responsabilidad social. Es un buen negocio apoyar al migrante, pensar en beneficiarlos con productos o servicios, es un buen negocio para las empresas. Y esa perspectiva que llamamos mignovación, en coordinación con la unidad de migración, es lo que queremos promover, que la empresa privada se involucre, no solamente en ayudar y apoyar los esfuerzos del sector público, sino que aproveche esa enorme oportunidad de generar nuevos productos o servicios. Lo hizo el Banco de Estado en Chile con 1 millón de clientes nuevos en sus nuevas cuentas bancarias RUT hace unos años, o lo hace Migraflix, pudiendo, digamos, apoyar y generar iniciativas de emprendedores gastronómicos en Brasil, en Colombia, en Perú, o lo hace, digamos, empresas en Europa que han aumentado la fidelidad de sus clientes precisamente porque apoyan migrantes ucranianos o de otras regiones. Es decir, hay una gran oportunidad para la empresa privada y para el emprendedor de generar productos o servicios para la población migrante. Y el tercer aspecto, y con esto termino, es la innovación tecnológica que hemos visto desde BitLab y que también la apoyamos. El rol de la tecnología blockchain, de la inteligencia artificial, de la georreferenciación satelital, para poder ofrecer mejores productos o servicios, para acercar oportunidades de mejora de condiciones de vida para la población migrante. Es decir, desde BitLab, en coordinación con el sector público, vemos la perspectiva de cómo traemos al sector emprendedor, al sector empresarial, a este esfuerzo migratorio, no solamente, insisto, desde la responsabilidad social o la filantropía, sino de la oportunidad de negocio y de impacto que puede tener para ellos el apoyar a la población migrante y refugiada y retornada. Gracias, Juan Pablo. Y para ver e ilustrar un poco de qué estamos hablando con Mignovación, los invito a ver este corto video. ¿Cómo actuar frente a una migración que crece y se expande por toda una región? ¿Cómo incluir a millones de personas que buscan un nuevo lugar al que llamar hogar? ¿Cómo transformar todo ese talento en oportunidades para el beneficio de todos? Juntos, el sector público, la banca de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. Innovando, innovando en migración. A ese enfoque llamamos Mignovación. La Mignovación de Incluyeme, que promueve la inclusión laboral de personas migrantes con discapacidad. Me encuentro usando silla de ruedas, por lo cual para mí es súper cómodo la oferta que me hace Incluyeme. Y bueno, en 2 semanas ya estaba trabajando con una empresa global, contratada en Estados Unidos. La Mignovación de Migraflix, que incluye a migrantes y refugiados en el sector gastronómico. Nossa, é uma oportunidade grande que eles dão para formar as pessoas. Esse tipo de espaços para também fazer essa divulgação de culturas, que é muito importante. E ao mesmo tempo também gerar renda para a nossa rede de refugiados e imigrantes que foram capacitados pela organização. La Mignovación de Ola América y su red de emprendedores con foco en migración. Nos permitió entender de mejor manera el servicio que ofrecemos. Existe una instancia que pone en valor y ayuda a estos emprendimientos que tienen un valor social es demasiado importante. Nos ha permitido proyectar un futuro más próspero para nuestro proyecto y más expansivo. La Mignovación de ACASA, que conecta la cultura guarao con el mundo. ¿Cómo responder a una migración que crece y se expande por toda una región? Innovando. Juntos. Esto es parte de las experiencias y de los proyectos que hacemos acá con apoyo de socios como Canadá. Quisiera pasar ahora entonces, ya que aquí vimos algunos ejemplos, después de las reflexiones que nos hicieron de carácter más general, a darle a la audiencia que nos está viendo un poco más de ejemplos concretos. Un poco, Carol, tú nos hablabas de algunos temas en que ustedes también habían tenido que innovar. ¿Nos quieres contar un poco cuáles son algunas de esas innovaciones que han tenido que hacer ustedes, incluso como gobierno, para poder atender este reto y esta oportunidad migratoria? Thank you for the question. So I'm going to elaborate a little bit on what my esteemed colleague mentioned earlier about this new pathway. So Canada has agreed to bring in 15K from the Americas by the end of March 2024. Let's hope we meet the target. But in particular, I want to talk about a humanitarian pathway that we created that's for 11K of that number. And this is something that's quite new for Canada. And it is something maybe that emerged because we've been thinking and working on things related to Afghanistan and others that maybe pointed us in new directions. And one thing we realized that is extremely helpful is the family connection in Canada. So this pathway is dependent upon the person in the Americas having some kind of an anchor in Canada. What is interesting is we've defined that anchor fairly broadly. So it could be a sibling, a parent, a grandparent, a child. And so that gives, you know, quite a bit of flexibility. We also identified the applicants from 3 countries, so Haiti, Colombia, and Venezuela. The reason why we singled out those groups are in part, some of them do have strong links to Canada, if you think of the Haitian population, but also they were some of the largest groups that were coming into Canada irregularly. And also they are the groups that have the highest incidence of really using treacherous pathways to migrate. And this is something that we wanted to mitigate. So basically the anchor in Canada signs a statutory declaration form committing to providing assistance to the applicant and their direct family members when they come to Canada, and also helping them to find housing and things like that. The government does provide some assistance. So we're providing 3 months of income support to help get the applicants off the ground. And also another innovative element is we are working early on through some of our settlement services to begin already mapping out some of the skills and so on of the people that are coming to Canada, so that when they arrive, we have a better idea of what settlement supports they might need to be able to contribute to Canada's economic sector. The thing that's also very exciting about this pathway is it can be very, very rapid. So the program opened, you know, only a few weeks ago, and we're hopeful to have the candidates or applicants already arriving in Canada by the beginning of January. So this is something I think that's very exciting compared to some other pathways where it can take many years. So maybe I'll stop there for now. Thank you. No, Carol, thank you very much. And creo que retomando algo de lo que dice Carol, el tema no es solo mirar la migración como un tema de irregularidad, es un tema también de oportunidades económicas. Y cuando hablamos de vías de acceso legal, de legal pathways, nosotros también como banco estamos aportando en ese sentido y estamos trabajando, por ejemplo, con los países del norte de Centroamérica para ayudar en la reintegración de retornados o a generar unos mejores mecanismos de migración circular, es decir, migración temporal y estacional hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y ahora con unos recursos de España a tratar de ayudarles a apoyar ese programa para que la gente se pueda ir en las condiciones adecuadas. Me quisiera devolver a Carolina para preguntarle lo mismo, un poco hablamos de la parte general de lo que hace la Fundación, algunos ejemplos que nos quisieras dar, algunos resultados de innovación que uno quisiera destacar para motivar a quienes nos están viendo de que es posible hacerlo. Sí, gracias, Felipe. Sí, como comenté previamente, pues creemos, como les dije, profundamente en el trabajo de la sociedad civil y el trabajo de las organizaciones locales, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha sido muy exitoso del trabajo que hemos hecho recientemente es la incorporación del trabajo con las organizaciones de diáspora. Realmente las poblaciones, especialmente las poblaciones migrantes irregulares, al llegar a un país suelen tener mucho miedo, y lo primero que hace la población es realmente tratar de invisibilizarse. El incorporar el trabajo de la diáspora o las organizaciones de diáspora nos permite tener una llegada a la población migrante más vulnerable dentro de ese país, permitiéndonos tener muchísima más llegada. Por ejemplo, en Aruba y Curazao, donde hemos estado implementando programas por los últimos 2 años, hemos incorporado organizaciones de diáspora que nos ha permitido incorporar y llegarle a una población mucho más vulnerable de lo que antes habíamos logrado, porque es una población que se invisibiliza frente a el miedo que tienen bajo lo que puede ocurrir por el gobierno. Segundo, las organizaciones locales y las organizaciones de diáspora realmente tienen una conexión mucho más fuerte con la población y permite entender mejor las necesidades. Entonces, ha permitido que trabajemos en mesas redondas con gobiernos y con el sector privado para incorporar esta visión en el lanzamiento de políticas hechas para integrar a los migrantes. Entonces, por ejemplo, en Perú tenemos una cantidad de espacios donde se trabaja con el sector privado y con el gobierno para establecer un programa de empresas integradoras donde las empresas reciben algún tipo de beneficio al incorporar, digamos, a una población migrante dentro de su fuerza de trabajo, una población que además es fortalecida a través de la generación de capacidades técnicas y herramientas de trabajo que les damos como parte de un programa como más holísticos. Y luego, por ejemplo, podemos tomar el caso de Trinidad y Tobago, donde también hemos incorporado a organizaciones para generar soluciones innovadoras, especialmente al problema de acceso a la educación. En Trinidad y Tobago venimos trabajando con donde los migrantes irregulares no tienen acceso a escuelas y a educación. Ahí estamos trabajando con una cantidad de organizaciones locales que le ofrecen a aquellos jóvenes que están en sus últimos años, en el momento que llegan a ese país, a recibir un título universitario a través de un programa que se llama DAWARE, donde pueden acceder a un high school diploma, básicamente otorgado por una institución aquí en Estados Unidos, y es un sistema online donde ellos reciben la educación y donde nosotros allá tenemos un espacio donde los apoyamos para que puedan acceder a eso. Entonces, todo eso a través de un apoyo de las organizaciones locales y otros apoyos nos ha permitido encontrar soluciones, digamos, innovadoras a problemas de la población. Muchas gracias, Carolina. Y paso a Juan Pablo un poco con el mismo tema que estamos, y es, hablamos de estas oportunidades, hablamos de mi innovación, pero si uno quisiera ponerle algunos ejemplos, rescatar algunas cosas que han hecho dentro de este grupo importantísimo de iniciativas que ustedes han venido liderando, ¿qué podrías compartir con la audiencia? Sí, primero quisiera hacer una reflexión sobre algunos datos interesantes, digamos, cuando lo ves desde la perspectiva global, de cómo poder transmitirle a las personas el impacto que realmente puede tener la población migrante hacia el sector emprendedor y empresarial. Un dato que veíamos en 2021 es que, por ejemplo, de las empresas que son parte del índice de S&P 500 aquí en los Estados Unidos, el 41% de esas empresas, es decir, de las seguramente más sólidas o más grandes de los Estados Unidos y del mundo, fueron fundadas por migrantes, o de primera generación, o de migrantes directamente. 41%, 4 de cada 10 de las empresas de S&P 500. Y cuando lo ves en Australia o lo ves en el ecosistema israelí, te das cuenta realmente del enorme potencial que hay y la conexión directa en Silicon Valley entre la migración y las posibilidades de innovación. Cuando eso lo llevamos a nuestros proyectos, lo hemos trabajado de la mano con algunas organizaciones de sociedad civil, algunas organizaciones, fundaciones y NGOs, pero principalmente con algunas startups. Por destacar tres. Una, Incluyeme.com, la veíamos en el video, es la plataforma digital más grande de América Latina para promover el empleo de personas con discapacidad. En el marco de un llamado que hicimos desde BitLab, la unidad de migración junto a USAID, el Better Together Challenge, promovimos un proyecto de la mano con ellos para adaptar esa plataforma específicamente para migrantes en Argentina y Chile. Hoy en día es la plataforma que más permite la empleabilidad de personas con discapacidad migrantes en Argentina y Chile, conectándolos con oportunidades de empresa privada. Otro proyecto interesante que lo veíamos con la organización ACASA, una organización cultural en Brasil, de la mano con ACNUR, que promueve lo que llamamos, entre comillas, las primeras startups indígenas en Brasil. Vienen de las comunidades indígenas guaraos en Venezuela, que migran desde el estado del Tamacuro y de algunos estados del oriente del país, caminando hacia Roraima y se quedan en los campamentos de refugiados de ACNUR. Lo que hemos diseñado es un proyecto que permita a ellas seguir produciendo artesanía, que la artesanía guarao es una artesanía realmente hermosa, que se hace con una fibra que se llama burutí, que se da en Venezuela, pero también se da en el norte de Brasil. Se ha podido ayudar a innovar en la cadena de valor para que ellas puedan seguir haciendo la artesanía, las puedan legalizar, bancarizarse en Brasil y las puedan vender inclusive por primera vez a través de plataformas digitales. Primera vez, digamos, que puedan generar oportunidades económicas para poblaciones también particularmente más vulnerables dentro de los vulnerables de lo que es ya la población migrante. Y un tercer ejemplo interesante puede ser lo que estamos haciendo con World Vision, Microsoft, en el norte, en el Triángulo Norte de Centroamérica, en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde no solamente es un programa de apoyo para reinserción y para desarrollo de habilidades de código y algunas desarrollo de habilidades digitales para migrantes, sino también se está piloteando y experimentando en un algoritmo que permita generar ciertos indicios que permitan predecir potenciales futuras migraciones de familias por las condiciones en las que viven en el Triángulo Norte. Entonces, pueden ser eso algunos de los ejemplos que estamos impulsando en BitLab, pero en general vemos que hay un enorme potencial para conectar el talento, las habilidades, lo que representa la migración con las oportunidades que puede representar el sector privado y emprendedor. Muchas gracias, Juan Pablo, por ilustrarnos. Como eso, hay cientos de más historias positivas e interesantes y otras, obviamente, de las cuales también hay que aprender. No se trata solo de una historia de éxito continuo, pero se trata de poder ensayar algunas herramientas innovadoras que permitan avanzar. Y en ese sentido, si hay alguna inquietud o pregunta que la quieran preparar aquí en el auditorio, a quienes nos siguen virtualmente, estamos dispuestos por los canales para responderla. Pero quería terminar este segmento con Daniel para que nos contara de nuevo de este programa PICAD, del ejercicio que han hecho en estos 7 países, algunos temas retos que han tenido que enfrentar los gobiernos y que sería bueno compartir con los hacedores de política pública que nos están viendo, algunas innovaciones, algunos temas que quisieras reflexionar. Gracias, Felipe. Sí, por supuesto. A ver, diría yo que desde la perspectiva de la seguridad multidimensional, antes de PICAD, el abordaje al desafío de la migración regional desde el punto de vista de seguridad era abordado técnicamente por departamentos desde una perspectiva muy especializada, muy individual, con un impacto bastante importante, pero muy, muy atenuado desde el punto de vista de lo que es la crisis, ¿no?, que estamos viendo. Después de PICAD y durante todo el 2023 y parte del 2022, lo que estamos viendo es la posibilidad de un diseño que junte las habilidades técnicas de diferentes departamentos de la OEA para en un mismo país trabajar al mismo tiempo y con el mismo nivel técnico de excelencia temas de prevención con la Policía Nacional del país, temas de investigación con la Policía y la Fiscalía y el Ministerio de Defensa del país, temas de protección y temas de inclusión social, añadiendo a este grupo de instituciones de inclusión social o que tengan el mandato de incluir a los migrantes, y adicionalmente la posibilidad de sentarnos en mesas redondas a escuchar a víctimas, a migrantes víctimas y sobrevivientes de la trata y tráfico de personas, para escuchar las perspectivas de cómo cómo las políticas públicas diseñadas por los gobiernos están siendo implementadas desde la perspectiva de ellos como beneficiarios, ¿no? Entonces, pues este diseño innovador desde mi punto de vista le ha permitido a la OEA tener casos prácticos como, por ejemplo, ir a un puerto de un país beneficiario, hacer una actividad de revisión de carga y contenedores y darnos cuenta de que la formación del funcionario público para encontrar armas, explosivos, estupefacientes es altísima, pero que cuando encuentran a una persona, un migrante o una víctima de trata y tráfico de personas, no tienen la formación para lidiar con este tipo de crisis. Lo primero que van a hacer es llamar a la institución responsable de atender este caso, que estamos hablando de que en un puerto de Latinoamérica esta institución o el representante de esta institución puede estar a 3 horas, y si es un fin de semana, pues quizá no pueda atender el teléfono. Entonces, en una situación en la que el migrante o la víctima de uno de estos delitos presente un estado de deshidratación o una emergencia de salud que deba ser atendida, estas son habilidades que los funcionarios deberían de tener. Y lo paradójico, Felipe, es que el área de la OEA que tiene que promover esa formación al funcionario de carga de contenedores, también necesita del área de la OEA de migración para poder entregar el producto. Entonces, la coordinación que nosotros estamos recomendando que tengan los países para abordar la crisis migratoria regional, también tiene que venir desde adentro. Y lo que nosotros hemos visto es que el impacto ha sido multiplicador en niveles de resultados. Yo creo que es un antes y un después, PICAD, para la organización. Nosotros estamos incluso adaptando el mismo sistema de coordinación integral entre departamentos para atender otro tipo de crisis de seguridad regionales, como el tema de seguridad en Haití, por ejemplo, para un poco promover de una manera bastante integral toda la expertise técnica de la Secretaría. Y desde el punto de vista de los países beneficiarios, pues el resultado, más allá de los productos que tenemos, ha sido crear esos espacios de convergencia entre instituciones que no necesariamente trabajan de manera muy fácil de la mano, y pues bueno, sentarnos todos en una mesa redonda y saber, por ejemplo, que los sistemas de información y el resguardo de información de la institución A no tienen nada que ver con lo de la institución B. Los datos que tiene esta institución A no pueden ser compartidos con esta institución, y al final en una mesa que compartimos con 22 o 17 o 20 instituciones, no todas hablan el mismo idioma con respecto al mismo delito que pues por supuesto pone en riesgo a la población migrante en las Américas. Esto es un poco de manera práctica lo que hemos visto en la región en este año. Gracias, Daniel, y das pie porque acabas de darnos una lección de colaboración interinstitucional incluso a nivel del mismo gobierno. Y recogiendo algunas de los comentarios y de las preguntas en Zoom para hacer una, porque estamos ya cerrando en tiempo, he resumido que tal vez lo que más preguntan algunos de quienes nos están viendo es cómo trabajar de manera conjunta y cómo darle voz a los migrantes. Les pediría una reflexión muy corta en esas dos preguntas. Es, aquí hay una fundación, un organismo multilateral, un banco de desarrollo, un laboratorio de innovación, un gobierno. Un poco, ¿cuál es la idea? ¿Cómo logramos trabajar más en equipo? Y dos, ¿cómo logramos darle más voz a los migrantes en la medida de entender sus necesidades, de oír qué es lo que tienen que aportar en este proceso? Vamos a empezar al revés, Juan Pablo. Sí. Desde la perspectiva del sector privado, sector emprendedor, es clave poder, uno, tener vinculación directa, por supuesto, con sector público, un marco legal que permita a las empresas emplear al talento migrante, marcos legales claros. Para ello hay algunos esfuerzos interesantes como TENT y algunas organizaciones que han sacado estas guías de empleabilidad que han sido muy útiles en varios países. Lo segundo es cómo podemos aprovechar ese talento migrante reconociendo sus habilidades, y ayudar y trabajar, digamos, con las organizaciones académicas, públicas y privadas para que ese talento se pueda formar, el talento del migrante que ya tenga, pero que también se pueda reconocer. Aquellos que sean médicos y que estén manejando hoy un carro, digamos, en un servicio de plataforma, o aquel que es ingeniero y que está trabajando en una plataforma de servicios de libre y de la gig economy, puedan colocar ese talento al servicio de lo que hacen o de lo que se formaron en su momento. Y para eso tiene que haber coordinación, por supuesto, muy cercana, y creo que hay una buena oportunidad. Y el tercero es poder pensar en cómo apoyar y promover el emprendimiento de migrantes. Y ahí creo que el rol del sector público, sociedad civil, fundaciones, ONGs, fondos de inversión es clave para que ese talento migrante que quiera emprender pueda hacerlo, tenga las herramientas y las condiciones para lograrlo. Gracias, Juan, y de eso se trata, y es combinar sector público, generar unas herramientas legales y espacios, y un sector privado que se motive. Carol, por favor, tus reflexiones. So one other area where Canada is doing some good work, and this is an area where we really have to work across the spectrum to make it happen. So in the past sort of year or so, Canada has created a new pilot pathway called the Economic Mobility Pilot Pathway. And this truly is an attempt to level the playing field and enable, you know, refugees in the field to access Canada's economic pathways to Canada. And what we found in that space is how important it is to work so closely, both with some of the NGOs and so on operating on the ground, but also with businesses in Canada to kind of build that link of finding refugees with the skill sets, which we know are out there, who can meet the requirements that Canada has for economic migration, and also find the businesses in Canada who are desperate for labor in certain sectors, but perhaps unfamiliar with the possibility of attracting, you know, refugees to this labor stream. And so the pilot is started about a year or so ago. It's doing relatively well in certain places, but is quite new in the Americas. So one of the other things that we're really working on is trying to increase the number of NGOs and other organizations we're working with on the ground so that they're aware of this program and so they can help us find the talent. And then we do facilitate, we know that it can be difficult for a refugee, normally, let's say, economic class migrants to Canada pay their own way to go to Canada. Whereas in this space, we may have to facilitate some of these things. So we waive all the application fees for their permanent residency. We can help facilitate their travel and things like that so that they can actually participate in the program. So we really look forward to working together with these different groups that we've met here today to really make that program a success and to expand it in the Americas over the coming years. Thank you. Thank you, Carol, again for your participation. Daniel, ¿alguna reflexión final? Sí, por supuesto. Incluir a los migrantes en nuestro programa ha sido fundamental. Nosotros tenemos una actividad específica con un impacto bastante importante, que es juntar a todas las instituciones por varios días, instituciones nacionales, y recibir los insumos sobre la aplicación y los desafíos en la aplicación de políticas públicas de protección para los migrantes víctimas de trata y tráfico de personas. Luego, una mesa redonda con la sociedad civil en la que prácticamente contrastamos la misma información. Y esto todo lo hacemos para luego sentar a los migrantes, a las víctimas y a los sobrevivientes, por supuesto cuidando su revictimización. Evidentemente son entrevistas individuales o algunas grupales dependiendo de la necesidad de la persona migrante. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el big picture que nos muestra quizá la institución o el aparato estadal no es tan eficiente o tienen mayores desafíos que los que incluso ellos mismos pueden ver. Y esto es gracias a la integración de los migrantes, las víctimas y los sobrevivientes en este ejercicio. A partir de ahí nosotros tomamos todos los insumos y entregamos este feedback a las instituciones para promover el fortalecimiento de las políticas públicas que al final los van a beneficiar. Muchas gracias, Daniel. Para cerrar, Carolina, ustedes obviamente trabajan con la sociedad civil, con los migrantes, pero un poco alguna reflexión de cómo lograr que ese trabajo conjunto de todas las entidades funcione aún mejor. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, la coordinación es importantísimo y algo que realmente todos podríamos mejorar. Un espacio de reflexión individual para todos, creo, pero creo que uno, es importante que esa coordinación sea a dos niveles. Uno, a nivel local, donde se tomen en cuenta las necesidades y los deseos y las dificultades que tiene la población cuando estemos sentados en las mesas y diseñando los programas y los planes, ¿no? Porque obviamente solo si tomamos en cuenta sus opiniones y sus deseos y sus barreras, sus realidades, es que realmente podemos diseñar programas que sean eficientes y efectivos para ellos. Entonces, creo que la incorporación de la población vulnerable dentro de los espacios que ya existen de coordinación sería positivo, al igual que la ampliación de esos espacios para incluir parte del sector privado. Muchas veces vemos espacios como el R4B o otros que son manejados por ACNUR, donde traen a la sociedad civil, a las multilaterales, al gobierno, pero en esa mesa realmente sí, o sea, es necesario y falta en muchas ocasiones el sector privado. Creo que sería bueno ampliar esos espacios para tratar de incluirlo. Y luego a otro nivel creo que espacios como este, los foros internacionales donde participamos son importantes para continuar, bueno, elevando la importancia de la crisis y encontrando espacios de coordinación donde podemos en conjunto tratar de encontrar soluciones más innovadoras a muchos de estos retos que estamos viendo en la región. Muchísimas gracias. Creo que con esto hemos tenido una muy enriquecedora reflexión y discusión. Nosotros desde la Unidad de Migración, desde el Banco, con BitLab y con todos los aliados que están acá, en particular con Canadá, que ha sido un gran socio, Seguiremos trabajando no solo en ayudar a los gobiernos a transformar este reto en una oportunidad a través de operaciones, de cooperaciones técnicas, pero también de conocimiento. Y es por ello que los quiero invitar a que se suscriban a nuestro boletín de noticias para que se mantengan informados de los productos que seguiremos sacando. El próximo año tenemos sobre impacto económico de la migración, sobre regularización, sobre opinión pública, sobre seguridad ciudadana y migración, cambio climático, entre muchos otros, que nos van a permitir que ustedes puedan estar actualizados sobre el trabajo que hacemos con los socios que están aquí presentes y con muchos otros que trabajamos. Encuentran en la pantalla, creo que se están viendo el link y ahí pueden suscribirse. Muchísimas gracias. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Buenos días.